Nicola Porchella rompe en llanto al leer la carta de su hijo, No quiero verte. Nicola Porchella vivió momentos muy emotivos en la Casa de los Famosos México, pues además de ser sorprendido con la visita de su mamá, también recibió una carta de su hijo Adriano, de quien actualmente está alejado, debido a que él vive en su país de origen, mientras que la estrella de televisión está en tierra azteca buscando una nueva oportunidad. La noche de este jueves, Fiorella Solimano, madre del concursante del reality, se presentó en la casa. Esto después de que los fans pidieran a la producción que el peruano recibiera la visita de algunos de sus familiares. La señora encantó al público, pues saludó con efusividad a cada una de las estrellas que participan en el programa, sobre todo a Wendy Guevara, a quien Nicola presentó como su esposa. La madre del actor le entregó en sus manos una carta que hizo su hijo Adriano, quien no pudo viajar a México debido a que no tiene el permiso de la celebridad para salir de su país, ya que está encerrado. En el escrito, Adriano le pidió a su papá que se deje de menospreciar, palabras que lo hicieron romper en llanto y que incluso hicieron que sus compañeros, como Poncho de Nigris, se pusieran sentimentales. Quiero que sepas que te extraño mucho, pero no quiero verte porque significaría que saliste eliminado. Pero aún así salgas, estoy orgulloso de todo lo que has logrado. Deja de menospreciarte, porque tú eres mejor que Messi, no en el fútbol. Ahorita tú eres tu mayor rival, así que no te dejes manipular y cree que tú eres el más grande, porque lo eres para mí, leyó entre lágrimas el peruano, quien también llegaba a sonreír con las palabras de su primogénito. El niño aseguró en su carta que extraña a su papá y le indicó que cuando se volvieran a ver, verían películas como siempre lo han hecho. Como era de esperarse, todos los compañeros del actor se mostraron conmovidos con las palabras de Adriano, así como el público. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.